El webinar de hoy se llama Inteligencia Estratégica en las Universidades, el rol de las bibliotecas. Y tenemos esta noche con nosotros a Eva Ortoy, que es profesora en la Universitat Oberta de Cataluña, en los estudios de Información y Comunicación. Y ella pues, es la segunda vez que está aquí con nosotros en Social Biblios, ya una veterana. Y bueno, la última vez que estuvo con nosotros impartió un webinar que se llamaba Inteligencia Territorial, que fue muy interesante, que os invito a ver. Y esta vez vamos a ver el tema de el rol de las bibliotecas en todo este tema de la inteligencia estratégica. Y bueno, como sabéis, podéis ir haciendo las preguntas a través del chat. Hay una novedad para los que no estuvisteis el otro día, que es que cuando hacéis vuestras preguntas, veréis que en el espacio que hay para escribir los mensajes, podéis seleccionar entre chat o una opción que pone para preguntar. Entonces, que tiene un símbolo de un interrogante. Si lo hacéis así de esta manera, podremos recoger mejor las preguntas y nos saldrán todas al final de la clase. Entonces, os pido que utilizáis esta opción porque así podremos luego recopilarlas de una manera más sencilla. Y bueno, comentaros también que otra de las cosas que hemos introducido en la web es que tenemos abierta una campaña que se llama Apoya Social Biblio, que es para todos aquellos que queráis colaborar de alguna manera. Hay opción, por ejemplo, para hacer donaciones a través de nuestra web, que bueno, es una opción que hemos puesto para la gente que quiera colaborar en el mantenimiento de este proyecto, de la página web, de esta plataforma y de los recursos que tenemos que utilizar para hacer que Social Biblio funcione, ¿no? Y bueno, nada más. Ahora ya os dejo con Eva Ortoy. Muchas gracias, Eva, por estar aquí una vez más en Social Biblio. Y bueno, ya te dejo con la clase. Muchas gracias. Pues bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, gracias a Paula y a la gente de Social Biblio, primero por la iniciativa, que me parece extraordinaria, y después, pues bueno, por invitarme otra vez a dar una charla. Como ella os ha dicho, ya es mi segunda participación. Y bueno, estoy muy contenta porque aparte de participar como ponente, también participo como alumna de otros seminarios y bueno, pues aquí estamos todos aprendiendo. Bien, voy a ya despedirme hasta el final de la presentación y ya pongo la pantalla para que empecemos a hablar un poquito sobre lo que hemos venido a debatir esta noche, que es el papel de la inteligencia estratégica en las universidades. No entraré en, antes de empezar con la presentación, quiero hacer un pequeño inciso, porque no voy a entrar en cuestiones terminológicas. Algunos que ya me habéis oído antes sabéis que soy muy pesada con el tema de la terminología, que es inteligencia estratégica, competitiva, lo que sea. Hoy lo hemos titulado Inteligencia Estratégica porque, bueno, es como más general, no vamos a entrar en ello. Y si os parece, damos paso ya a la presentación. Sinóptica y universidades y bibliotecas. Bien, en primer lugar, creo que nos tenemos que situar un poco en el papel de las universidades o la situación de las universidades hoy en día. Todos sabemos que hasta hace unas décadas las universidades tenían una cierta seguridad en el sentido en que tenían unos segmentos de mercado bastante estables, pero actualmente están en un estado un poco más dinámico, un poco más incierto y que está pues como con más movimiento. Podríamos decir, así como en general, que la educación superior está atacada por muchos frentes. Desde un alto grado de competencia por vías alternativas de formación, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, que hago paréntesis, reitero que me parece una iniciativa estupendísima, hasta ofertas muy altas de nuevas titulaciones, nuevas universidades, nuevas vías de acceder al conocimiento que hacen que quizá el rol de la universidad esté un poquito más en segundo plano que hace algunos años.
También hay mucha proliferación de universidades en muchos países. Hay situación de competencia para captar alumnos. Por otra parte, se pide de manera muy insistente la rendición de cuentas a la sociedad. Por lo tanto, tenemos una amalgama de factores que hacen que el posicionamiento en el mercado, y utilizo términos empresariales porque de hecho ya iremos viendo que no dejamos de ser un producto, como os decía, el posicionamiento en el mercado es cada vez más complejo, con presiones pues, para obtener financiación, mantener los estándares de calidad que cada vez en más países se están poniendo muy duros en eso y os aseguro que es un proceso muy pesado para las universidades y que requiere de mucho detalle en muchos procesos. Y todo esto, ¿qué supone? Todo esto supone que las universidades se vean abocadas a adoptar estrategias de gestión empresarial, de planificación estratégica. Cabe decir que la aplicación de gestión estratégica en las universidades no es una cosa nueva. Ya a mitad de los años 90 del siglo pasado, se empezó a consolidar esta práctica. Que todos sabemos y todos entendemos que la estrategia no es más que la determinación de unas metas y unos objetivos y ver cómo se desarrollan planes de acción para conseguir estos objetivos, ¿no? Es decir, dónde queremos que esté nuestra institución dentro de unos años, qué queremos obtener y qué vamos a hacer para conseguirlo. Yo siempre pongo la definición esta de Hansop porque creo que es muy clara y aunque es del 1975, pienso que define muy bien lo que es la estrategia o la gestión estratégica en general. Hemos dicho que las universidades, ya desde mediados de los años 90, se están orientando hacia la gestión estratégica de todo el planteamiento de la universidad. Pero existen algunos condicionantes que hacen que adaptar el modelo tradicional de gestión estratégica o de planificación estratégica en la universidad resulte un poquito más complicado porque en general y sobre todo si hablamos de universidades públicas, el sistema de gobierno, la estructura, los órganos de decisión, etcétera, están, como sabéis, mucho más burocratizados, mucho más regulados por normativas. Hay una obligación mucho más alta de rendimiento de cuentas, ¿no? Porque al fin y al cabo, si las universidades son públicas, las financia el Estado. Y todo ello, ¿qué provoca? Todo ello provoca que sea muy necesario hacer una planificación, una gestión estratégica, porque la gestión estratégica, la planificación estratégica van a determinar en gran medida cómo se invierten los recursos de la universidad, cómo se invierten los recursos de todos, en definitiva. Pues, como os decía, cada vez más es necesario que se haga esta planificación, esta gestión, en base a unas evidencias. Estas evidencias, en la mayoría de los casos, requerirán información y datos. Información y datos para tomar decisiones, para diseñar acciones. Y aquí es donde entra el rol de la inteligencia estratégica. Porque en un entorno dinámico, en un entorno de cambio, en un entorno competitivo, como hemos visto, con muchas exigencias, es necesario que exista una gestión estructurada, pero a la vez flexible y que sea capaz de ser permeable a nuevos inputs. Entonces, aquí el rol de la inteligencia, el ciclo de inteligencia, la inteligencia estratégica es muy importante. Todos sabéis, me imagino, que de lo que se trata es de gestionar la información principalmente del entorno para tomar decisiones y diseñar acciones. Bien. Veamos muy brevemente
en qué consiste la gestión estratégica y su relación con el ciclo de inteligencia. ¿Por qué os quiero poner los pasos de la gestión estratégica? Porque yo creo que así se ve un poquito más claro el rol que podemos jugar en todo ello. Hemos visto que los líderes académicos y los gestores de las universidades están inmersos en continuas discusiones sobre su posicionamiento, el reclutamiento de nuevos estudiantes, la justificación de recursos, etc. Todos estos procesos son realmente muy críticos y deben alinearse con una buena gestión de información para lo que decíamos antes, para basar estas decisiones en evidencias bien informadas, en datos que den soporte a que se tiran adelante determinadas acciones. De forma muy resumida, veis aquí en pantalla cuáles son los pasos de la gestión estratégica. Son bastante lógicos y probablemente la mayoría de vosotros los conocéis. En primer lugar, pues establecer unos objetivos estratégicos. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que sea nuestra universidad? ¿Dónde queremos llegar? ¿Qué nos hemos propuesto en los próximos 4 años? ¿Qué realmente queremos? Esto determinará en gran medida qué información necesitamos para poder alcanzar estos objetivos. Pero no únicamente, también tendremos que realizar un análisis del entorno tanto interno de la universidad, con qué contamos para alcanzar estos objetivos, es viable o no es viable, pero también análisis del entorno externo, qué está pasando alrededor nuestro, que yo necesito saber para ver si estos objetivos, estas metas que yo me he propuesto, son viables o no son viables. Si me planteo, yo qué sé, ofertar una nueva titulación en Derecho y resulta que en mi zona existen 25 universidades que también hacen Derecho, pues quizá no sea la mejor estrategia para mi universidad. Tengo que saber qué está pasando. O si estoy en una zona principalmente agrícola o industrial o de servicios, pues igual tengo que adaptar un poco mi oferta a la realidad de mi contexto, ¿no? Entonces, analizar lo que está pasando alrededor, lo que está pasando en el contexto, es imprescindible para confirmar o redefinir los objetivos estratégicos de la universidad. Y en estas dos fases, todo el proceso de buscar información, identificar las necesidades y analizarla es sumamente importante, como podéis deducir, ¿no? Aunque a veces esta evidencia no sea tan clara para algunos decisores. Una vez analizado el entorno, se formula el plan estratégico, se implementa, se pone en práctica y evidentemente a medio plazo se controla y se evalúa si se están consiguiendo los objetivos que nos habíamos marcado. Vemos pues que en cada una de estas fases de la gestión estratégica, sea de una universidad o sea incluso de la propia biblioteca, las etapas del ciclo de inteligencia en lo que refiere a recoger información del exterior y analizarla juegan un papel importante. Y aquí es donde las bibliotecas universitarias se deben alzar como un instrumento que puede contribuir de forma muy notable a resolver estas necesidades. Hasta ahora, mayoritariamente, las bibliotecas universitarias tenían el rol de dar soporte a la investigación, la docencia, pero también a la gestión. Y quizá esta última branca, son las 11 de la noche aquí y me ha salido esta palabra. Bueno, en cualquier caso, las bibliotecas yo creo que tienen un importante papel en dar soporte a la estrategia en las distintas fases, no en todas, pero en la mayoría de ellas, de la estrategia de la universidad y, perdonad la expresión, del negocio del campus o la institución madre que alberga esta biblioteca. Veamos algunos ejemplos o algún
tipo de aplicaciones de la inteligencia estratégica en el desarrollo de la estrategia, valga la redundancia, de las universidades. ¿Qué aplicaciones podemos nosotros ofrecer a los decisores de las universidades? Pues, como veis en la lista, cualquiera de estos factores están estrechamente relacionados con la actividad habitual de la universidad. Un ejemplo, el diseño de la oferta académica. Recientemente, una compañera mía del despacho, Montserrat García Alsina, y debo citarla porque es de las tesis pioneras en estudiar la inteligencia competitiva en las universidades, realizó un estudio a fondo sobre la aplicación de la IE en el diseño de las ofertas académicas de las universidades. ¿Qué se vio? Pues que evidentemente existían unas necesidades de información, como por ejemplo era justificar la titulación que se quería diseñar o que ya estaba en marcha de acuerdo con las necesidades del entorno. También se tenía que saber los perfiles profesionales y las competencias que requerían los empleadores en relación a esas titulaciones. O, si la titulación ya existía, cómo funcionaba en el mercado esa titulación. Si otras universidades también la estaban ofreciendo o tenían intención de ofrecerla. Todo ello requería la utilización de las fuentes, desde los libros blancos, los dosieres de prensa, los informes de matrículas, los informes de socioeconómicos de la zona de influencia de la titulación, etc. Como veis, pues, gestión de información donde las bibliotecas podían jugar un papel importante recopilando muchos de estos datos, muchas de estas informaciones que acababan perfilando el portfolio de la titulación de una universidad y si era viable o no. Esto ha sido solo un ejemplo. Perdonar un poco la endogamia de querer citar a Montserrat, pero creo que es de recibo hacerlo. Otros ejemplos, pues ver alianzas con el mundo empresarial para garantizar la empleabilidad de los estudiantes que van a salir matriculados. Conocer también las empresas para realizar proyectos de colaboración científica o de transferencia de conocimiento. Es decir, las aplicaciones del análisis de información externa en la universidad para determinar, vamos a colaborar con empresas del sector químico, por ejemplo, sí, no, vamos a poder establecer contratos de colaboración, sí, no, qué empresas existen, etc. En la práctica, ¿cómo se implementa este ciclo de inteligencia en las universidades? Ahora me preguntaréis, ¿y las bibliotecas realmente están haciendo este rol? Y ahora no os frustréis, os voy a decir, no, mayoritariamente no lo están haciendo. En diversos estudios de los que se han realizado sobre la aplicación de la inteligencia competitiva / inteligencia estratégica en la estrategia de las universidades, se ha podido constatar que habitualmente la función de inteligencia está ubicada en las unidades de calidad o en los departamentos de marketing. Ambas unidades tienen procedimientos en general bastante bien definidos de recogida y tratamiento de información, tanto interna como externa. Por lo tanto, son departamentos que de algún modo constituyen un punto de partida muy importante y fuerte para formalizar y poner en marcha la inteligencia competitiva, la inteligencia estratégica. Las universidades que ya han empezado a adoptar esta visión y que buscan adaptarse a un entorno en constante cambio, que buscan innovar, que no quieren quedarse atrás y que quieren ser proactivas en su gestión, tienen que ver, o seguramente pueden ver las bibliotecas como un punto de anclaje importante para explotar recursos de información externos
trabajando en colaboración con estas unidades que yo os decía. Yo no creo que la idea sea somos expertos en información, vamos a acaparar todo el proceso, sino que vamos a trabajar de manera conjunta y vamos a colaborar. Y ahora hago un inciso en lo que os he comentado de reactiva y proactiva, porque creo que es muy importante, sobre todo en vistas a posteriormente organizar el trabajo, y luego ya lo comentaré quizá con un poquito más de detalle. Sabéis que el proceso de inteligencia estratégica puede ser reactivo si se focaliza en resolver un problema determinado. Por ejemplo, lo que os citaba antes, tenemos que reformar el portafolio de las titulaciones. Venga, corramos todos a buscar información, a ver qué pasa, hagamos unos informes estupendos, ya tenemos el portfolio, ya hemos hecho la decisión, ya no buscamos más información. Eso sería una postura reactiva del proceso de inteligencia. Un enfoque proactivo de lo que se trata o lo que pretende es buscar de manera más o menos sistemática para estar alerta de oportunidades, para estar alerta de amenazas, para detectar cambios, para identificar señales débiles. De ahí la insistencia en que el proceso de inteligencia se planifique desde un punto de vista proactivo y no únicamente para solucionar un problema puntual. Volviendo a lo que estábamos planteando sobre la forma de organizar o dónde ubicar y quién hace qué en el proceso de inteligencia estratégica para dar soporte al diseño de la estrategia. Bien, os he comentado que normalmente se ubican en las unidades de calidad de los departamentos de marketing y esto nos vendría a reforzar la fórmula organizativa de la inteligencia de forma distribuida. Existen tradicionalmente dos modelos o dos fórmulas, mayoritariamente, de organizar la función de inteligencia. Una centralizada, en la que existe una unidad dedicada exclusivamente a realizar todas las funciones del ciclo de inteligencia y la que canaliza toda la información, o una fórmula organizativa distribuida en la que distintas unidades, evidentemente con una coordinación y una puesta en común, asumen distintas responsabilidades. En esta fórmula, que es la que obviamente se da más en las universidades, porque difícilmente o hasta el momento pocas universidades tienen dedicada una unidad específica de inteligencia competitiva o estratégica, la fórmula distribuida, perdón, es quizá la más apropiada. Y en este contexto, la biblioteca, como os he mencionado antes, puede ser un buen punto de anclaje para convertirse en un facilitador de acceso y difusión a muchos tipos de informaciones y conocimientos que ayuden a conseguir los propósitos de la universidad en todas sus vertientes. Y en este punto volvemos un poquito hacia atrás y recordamos el ciclo de gestión estratégica y las fases del proceso de inteligencia competitiva. Desde mi punto de vista, la búsqueda y recogida de información, así como la diseminación de información, son probablemente las dos etapas del ciclo de inteligencia en las cuales la biblioteca puede jugar un papel decisivo y destacar. Esto no quiere decir que en el tema del procesamiento y el análisis también se pueda jugar un papel importante. Veremos después cuando citemos los distintos tipos de productos de información que se pueden elaborar, como el componente de análisis, pues también juega un papel. Pero en un proceso de gestión estratégica, el análisis tiene que ser muy fino y muy probablemente requerirá
de conocimientos específicos que quizá un perfil más generalista, como pueden ser las personas que trabajan en una biblioteca, no tengan. En cualquier caso, creo que el rol que pueden adoptar las bibliotecas en las distintas fases es evidente, quizá en unas más que en otras. En el caso en que la biblioteca apueste o la universidad apueste porque la biblioteca participe en el ciclo de inteligencia, es decir, suministre información más allá de las necesidades académicas o de investigación, es muy importante que se sistematice el proceso. Y se sistematice el proceso de acuerdo a distintos parámetros, entre ellos determinar la frecuencia de las búsquedas de información, que será bastante importante porque condicionará cómo vamos a organizar el proceso. Y la frecuencia de las búsquedas no siempre será la misma, porque va a depender en mucho del tipo de objetivo, el tipo de meta a la que esté dando respuesta, el tipo de necesidad al que esté dando respuesta. En concordancia con esto, el tipo de producto de información que se va a elaborar también va a tener que estar muy definido. Es decir, no vale nosotros somos la biblioteca, empezamos a buscar sobre tal tema y enviamos información de manera masiva, sino que será muy importante para que realmente sea útil en el proceso de gestión estratégica definir el tipo de producto. Habitualmente serán productos sintéticos, productos fáciles de interpretar y en los que la visualización de información va a jugar un papel muy importante. Finalizado el proceso, se va a tener que hacer, y como todos ya sabéis, porque seguro que aplicáis en muchos de los procesos de la gestión bibliotecaria, la auditoría de los KIDs o de los factores claves de vigilancia. Los KIDs corresponde a las siglas en inglés de los Key Intelligent Topics, ¿no? O sea, es decir, los factores críticos de vigilancia. Si volvemos atrás, el plan estratégico tenía unos objetivos, unas metas, que esto nos van a llevar a los factores críticos de vigilancia. ¿Qué queremos o sobre qué queremos obtener información para dar soporte al plan estratégico? Eso van a ser los factores críticos de vigilancia. Y ahí es donde vamos a poner nuestros esfuerzos. En función de cada factor crítico, se va a determinar un tipo de frecuencia y un tipo de producto de información. Y va a ser una cosa reiterativa y que se va a ir alimentando. Bien. A algunos productos, y sin querer ser exhaustiva, que se pueden acabar elaborando y que podemos ofrecer o que se pueden ofrecer, pues como os estábamos diciendo, las alertas de los tópicos de información, o sea, de los factores claves de vigilancia. Pero no solo eso, y aquí las personas que trabajan en bibliotecas tienen muy por la mano realizar algunos de estos productos que quizá ya se están elaborando de manera puntual o con una orientación más interna, pero que realmente pueden ser muy útiles para los decisores, como por ejemplo los mapas de posicionamiento de la investigación en la universidad, en qué áreas se está destacando, en qué áreas se está publicando más, realizar redes para ver con quién se está colaborando, identificar oportunidades de alianzas, de estrategias, etc. Todos estos productos, en muchos de los casos, ya habréis identificado en base a qué tipo de información la podemos obtener. Es información que las bibliotecas manejan cada día. Otro tipo de información o otro tipo de productos que pueden ser muy útiles tanto para la definición de la estrategia como para su seguimiento
pueden ser lo que se llaman los clippings o la aparición en prensa de la universidad, tanto de la actividad que hace la propia universidad, o sea, qué impacto está teniendo una charla de un profesor, un programa determinado, los titulados que han ido a trabajar no sé dónde, es decir, las apariciones en prensa sobre la universidad, pero no únicamente sobre la universidad, también podemos hacer un seguimiento de noticias en prensa sobre la competencia o sobre algún otro elemento que nos interese. Evidentemente, los clásicos informes de benchmarking o el análisis de opinión en distintas redes sociales sobre la institución a la que se pertenecen. Ya os digo, esto es una lista que me gustaría que entre todos la pudiéramos ir ampliando, pero sobre todo lo que creo que es muy importante es que tengamos en mente o seamos imaginativos y creativos en ver, en relación a los planes estratégicos, qué tipo de productos nosotros como biblioteca podemos estar elaborando que realmente puedan dar soporte tanto a la elaboración de la estrategia, si os acordáis el esquema con las distintas fases, como en su seguimiento, que también es muy importante, no únicamente en la fase de diseño, no únicamente en la fase de análisis del entorno, sino también una vez implementada la estrategia, como habéis visto, no sé si lo recordaréis, pero en todo caso, cuando repaséis las diapositivas lo podréis ver, en el control y evaluación de la implementación de la estrategia, ¿no? Porque si nosotros hemos decidido o se ha apostado por una actividad muy concreta y no está teniendo el impacto que se necesitaba, este seguimiento pues también es importante y también podemos ir participando a lo largo de todo el proceso de gestión estratégica. Bien, ya para finalizar, creo que es importante que prediquemos con el ejemplo. ¿Y qué quiero decir predicar con el ejemplo? Pues, ¿por qué no aplicar también el proceso de inteligencia estratégica, no solo para contribuir a la consecución de los objetivos de la universidad, no solo para dar soporte a los decisores y a los que diseñan la estrategia y la implementan, sino también para mejorar nosotros como servicio, para la competitividad de la propia biblioteca? Todos sabemos que las bibliotecas tienen competidores o tenemos competidores en el entorno en el que nos movemos. Pues bien, hacer un diagnóstico de este entorno, hacer una vigilancia también de los factores críticos que para nuestra propia unidad son importantes, pues es una práctica que yo os invito a que realicéis y que seguro que os puede aportar muchos beneficios. Esto ha sido una falca final, pero que creo que con poquito esfuerzo y dado que somos especialistas en estos temas, ¿por qué no aplicarla también para nosotros mismos? Y bien, en principio, esto es todo lo que os quería explicar. Quiero decir que no todo depende de nuestra actitud. A mí, a veces, cuando hago charlas relacionadas con bibliotecas, me doy un poco de rabia o me da un poco de rabia la voluntad esta de servicio que tenemos, somos tan serviciales que a veces nos pasamos un poquito. No todo depende de nuestra actitud, no todo depende de nuestra iniciativa, de nuestra creatividad. Debemos actuar y sobre todo debemos plantear las posibilidades que se pueden derivar de esta nueva visión, de esta nueva reinvención del rol de las bibliotecas en una parte importante de la función universitaria, como es su planificación estratégica y todo su planteamiento. Y por mi parte, yo creo que aquí lo dejaría y reservaría el tiempo que nos queda a realizar un poco de debate y preguntas que os hayan surgido de la exposición que os he hecho. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Eva.
Estoy viendo alguna pregunta que nos están formulando a través del chat. Por ejemplo, Saúl nos acaba de poner una, si existe relación entre vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica. Sí, claro, por supuesto que existe relación. Como os decía antes, yo soy una maniática de la terminología y evidentemente la vigilancia tecnológica sería una parte o una vertiente de la inteligencia estratégica, ¿no? Porque al final la inteligencia estratégica, ¿qué es? Es la gestión de información de cualquier aspecto que pueda afectar o pueda ser útil para definir la estrategia de una organización. En este enfoque, la vigilancia tecnológica sería una subfunción o una parte de la inteligencia estratégica, ¿no? Relacionada con todo lo que es la elaboración de mapas tecnológicos y seguimiento de la tecnología, ¿no? Es decir, estaría focalizado en una parte muy concreta del tipo de información que se quiere buscar. Evidentemente que sí, está relacionado. Luego también nos ha hecho otra pregunta Martín, que nos dice, en los actuales ciclos de inteligencia, recopilación de información que se mencionaron, ¿no se está considerando el potencial del Open Data? ¿Conoces algún caso que sí lo haga? ¿Cómo quiere decir que no se está considerando el potencial de los Open Data? ¿Por qué no? A lo mejor no lo he mencionado, pero yo creo que... No sé lo que ha querido decir, no sé si a lo mejor como no lo has mencionado... No sé si está por aquí y puede... Bueno, de hecho yo creo que precisamente en todo el proceso de inteligencia estratégica, todo lo que son fuentes abiertas, son una de las principales fuentes de información a las que se puede recurrir, ¿no? Yo quizá no lo he mencionado explícitamente, pero evidentemente claro que juega un papel importantísimo. Ahora tenemos una nueva pregunta de Saúl. Dice, ¿el alcance planteado puede ser compatible con el rol de las bibliotecas en empresas? ¿Qué diferencias, si las hubiere, se deben tomar en cuenta en el contexto de una empresa? Bueno, como yo creo que, como he dicho antes, en el contexto de una empresa yo creo que los objetivos están mucho más alineados, ¿no? Porque al final, en una empresa, si existe una biblioteca, los objetivos están mucho más marcados y el papel está mucho más marcado, ¿no? Yo creo que si hay alguna diferencia, viene más por la parte de las bibliotecas universitarias que no asumen o que no tienen tan interiorizado este rol como suyo, que las bibliotecas de empresa que quizás están más próximas a dar soporte a este tipo de actividades, ¿no? De momento no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien quiere hacer alguna más y aprovechar ahora para lanzarla a través del chat. No veo ninguna pregunta más. Nadie se anima. Además es que ahora no me sale cuando alguien está escribiendo, con lo cual... No veo nada. En principio, bueno, si no hay más preguntas, pues yo creo que ha quedado todo claro. Bueno. No sé si quizá os pregunto yo a vosotros, ¿no? Si en algún momento, me imagino que sois gestores de bibliotecas universitarias, os habíais planteado la posibilidad de ofrecer este servicio, de dar esta orientación a vuestras unidades, ¿no? O si creéis que realmente hay potencial en vuestros centros para poder dar el paso. Bueno, mientras se piensan las respuestas... Tenemos aquí una nueva pregunta que nos dice, ¿cómo relacionarías los archivos universitarios con la inteligencia estratégica? ¿Los archivos universitarios? Sí. Bueno, a ver, yo creo que la explotación de información interna también es muy importante, ¿no? Quizá más en las fases de control, de seguimiento, no tanto de determinación, ¿no? De la estrategia. Pero sí que en las fases
de control y de seguimiento pueden resultar útiles, evidentemente. Cualquier tipo de información que esté recopilada y que tenga a ver, que esté relacionada con la actividad de la organización, pienso que juega un papel indiscutiblemente útil. Nos lanzaba aquí otra pregunta Saúl, que dice que si utilizas alguna herramienta de métricas en el aspecto de la inteligencia estratégica. Hombre, sí, el tema de las métricas es fundamental. Claro, entrar ahora en el tema de las métricas sería hacer un webinar totalmente de 2 horas de duración, pero evidentemente el tema de las métricas es importante en, bueno, según qué tipo de productos se quieran diseñar. Sí, sí, evidentemente es un elemento a tener en cuenta. Bueno, pues en principio creo que han quedado todas las preguntas resueltas. Nadie se ha animado a contestar. Hombre, que no os veo las caras, o sea, que podéis contestar, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, bueno, nos dice Saúl que desde Perú son pocas las bibliotecas las que están liderando proyectos relacionados a la inteligencia estratégica, que las bibliotecas que lo hacen son privadas. Sí, Saúl, yo creo que no es, yo creo que es un problema generalizado, porque en la definición de los roles y las misiones de las bibliotecas y sobre todo de las bibliotecas universitarias, creo que hasta el momento no se han contemplado estas funciones. Por eso yo creo, y por eso os animaba yo a reflexionar un poco sobre el tema, ¿no? Porque muchas veces se debate, ¿no?, sobre el futuro de las bibliotecas, si son necesarias, si no son necesarias, si se tienen que fomentar nuevos servicios o tienen que posicionarse dentro de su propia institución, ¿no? Yo creo que con esta orientación pues es una vía y un camino para posicionarse. Te debo decir que en el estudio que realizamos nosotros en España había muy pocas bibliotecas que también tuvieran implementada esta función. Había algunas y había universidades en las que se trabajaba en colaboración con los departamentos de marketing y de calidad, pero eran las menos. A mi entender, el potencial está ahí y, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, ¿no?, pero yo creo que quizá deberían ser más. Tenemos aquí una nueva pregunta de Aina, que dice si podrías dar más ejemplos para aumentar el impacto de la universidad desde la biblioteca. Bueno, yo creo que lo que hemos comentado antes de hacer los seguimientos de las noticias de prensa, de hacer un poco de dinamizadores también en las plataformas de redes sociales que tenga la institución, ¿no?, de dar visibilidad a las acciones y que hacen investigadores, profesores, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el proceso sería un poquito al revés, ¿no? Es decir, vemos qué estamos haciendo dentro y le damos salida, ¿no?, y damos visibilidad en distintas plataformas. Es una buena pregunta y una iniciativa interesante en la que también la biblioteca puede destacar, ¿no? Gestionar un poco la información interna para venderla afuera, ¿no? En qué están participando los profesores, dar visibilidad a la actividad interna, sí. Tenemos ahora otra pregunta de Aina, que nos dice, ¿recuerdas alguna universidad donde las bibliotecas participan en los planes estratégicos en España? En España, bueno, no, ahora no te sabría decir nombres concretos, pero sí, sí que había. Tanto públicas como privadas, pero sí que había universidades en las que el director de la biblioteca estaba en el comité del desarrollo del plan estratégico y por lo tanto tenía una participación directa que luego podía trasladar acciones puntuales. No eran la mayoría, pero sí que había. Nos pregunta Saúl si en equipo interdisciplinario para abordar proyectos en inteligencia estratégica para bibliotecas
¿Qué perfiles y o profesionales deben formar parte obligatoria, además de un profesional de bibliotecología? Bueno, yo creo que aquí el tema de los de un perfil tecnológico es muy importante, ¿no? Porque todo el tema que comentaba él mismo antes, ¿no? Todo el tema de métricas, todo este tema de visualización, etcétera, es muy importante y muchas veces los bibliotecarios, la parte esta igual es más floja en algunos países, ¿no? Martín nos pregunta si el CRUE Review no participa o fomenta estas acciones. ¿Sí, cómo? Si CRUE Review no participa o fomenta estas acciones. Pues no tengo conocimiento de ello, la verdad, de manera fomentar, o sea, te estás refiriendo a fomentar a que las bibliotecas formen parte del proceso de planificación estratégica y del soporte. Si es así, creo que sí. De forma explícita no conozco ninguna acción concreta sobre este aspecto. Me imagino que indirectamente en debates sí, pero no sé si existe algún programa específico sobre ello, no tengo conocimiento. Bueno, pues en principio yo creo que hemos terminado con todas las preguntas, o sea que vamos a ir finalizando la clase. Y bueno, agradecerte una vez más tu participación, Eva, esta noche en Social Biblio, en este tema tan interesante. A toda la gente también que nos ha estado siguiendo en directo esta noche. Y aprovechar para comentaros que tenéis ya en nuestra web, en socialbiblio.com, información sobre la próxima clase, que será el 28 de octubre de 2015. Y será el título es Algunas claves para la informatización de un archivo hospitalario. Tendremos con nosotros a Juan Jesús Ros. Y respecto a la clase de hoy, a partir de mañana vais a tener en el blog también los materiales de la presentación que ha estado utilizando Eva y el vídeo de la clase de hoy, por si queréis repasar alguna cosa o volverla a ver, recomendarla, compartirla y demás. Así que, bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo día. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí compartiendo y hasta la próxima. Bueno, hasta pronto. Gracias a vosotros. Hasta luego.